hola, hola, mis hermanos. There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late. And I don't remember you touching my body. Y bien, sean bienvenidos a esta edición especial, o sea, a este video especial en el que yo, su servidor, o sea, el fundador de Qué Aventuras, cubrirá el evento esperado. Una gira de coles, la cual es promovida por un grupo radiofónico de aquí de Costa Rica llamado Grupo Radiofónico Omega. Dicho grupo contiene tres emisoras, o sea, IQ Radio, música de los 80 y 90, básicamente toda la música retro que pueden imaginarse, Vox FM, reggaetón y algo más, y Radio Omega 105.1 FM, o sea, música variada en español, para variar. Y esa empresa, o sea, el grupo radiofónico Omega, hace una gira de coles, algo así como lo que hace un canal de televisión aquí en Costa Rica llamado BM Latino, pero es en esta edición donde se viene lo bueno, y es que aquí promueven un alto al bullying, señores. Y es que es una realidad, es una triste realidad que se vive aquí en este y en varios colegios más, no solo en Costa Rica, sino que en todo el mundo. Obviamente el bullying. Así que esto es lo que muestro ahora. Será el stand de... Bueno, será el stand de... El DJ. Un grupo musical, creo que sería eso. También un stand de varios dulces. Como ven aquí dice Trululú, que es una marca de dulces, de frutas, debería decir. Y también tenemos otro stand en el cual se venden, bueno, se regalan dulces de sabor ácido. Sabor ácido 100%. Y bueno, como dije anteriormente, esta será una edición especial, un video especial para el canal Qué Aventuras, para no mantener solo, bueno, abandonado este canal. Así que comenzamos ahora. Y comenzamos, caballeros. Esa palabra clave para que también pongamos mucha atención. Y es que tenemos muchos premios, y los premios tienen que ver justo con todas las actividades y con las charlas. Para ganar esos premios, tienen que poner atención a las charlas, a las actividades que les vamos indicando. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Lo escucho? Posible.
¿Le van a ayudar? La hermanilla está dando. ¿Me dice la respuesta? Sí. Teacher, una hermana pregunta. Que no entendíes. No entendemos. What do you like to do for fun? Fun de divertida, ¿verdad? ¿Es eso? Ay, entendí perfectamente. Profe, bueno, ¿qué? ¿Claves ahí para ayudar? No, ahí está. Me pasó, bueno, me pasó un poco.
viví. En la escuela, cuando yo tenía 7 años, viví mi primera experiencia de bullying, la primera. Y fue, desgraciadamente, una persona adulta, una maestra en ese momento, que me pegó en mi cabeza y me dijo, usted no sirve para estudiar. Minuto de silencio. Para ese momento de mi vida, sí, me marcó toda la escuela, me marcó todo el coro, y cuando yo llegué a la universidad, yo dije, ¿sabes qué pasa con esto? Porque iba a mentalizar haciendo un fracaso académico cuando no lo merecía. Ahora estábamos hablando, las chiquillas y yo, estábamos hablando sobre el déficit de atención. Algunos de ustedes han pasado por ese título, déficit de atención. Yo tengo déficit de atención, empezando por mí misma, déficit de atención auditivo. Ok, ¿cuántos de nosotros se nos dijo que éramos tontos, incapaces, que no íbamos a servir para estudiar y que no íbamos a lograr? A mí también me lo dije. Entonces, ¿por qué doy estas charlas? Primero, jóvenes, porque la adolescencia muchas veces solo es reflejo de arrastrar muchos años, de momentos difíciles, de cosas injustas y de etiquetas. No sirve absolutamente nada más que para truncarlo a usted y a mí. Y que desgraciadamente en esa adolescencia, producto de cómo nos sentimos, nos desquitamos con la demás gente, porque nosotros vivimos con y queremos aplicárselo a alguien más. Alguien que también podría estar vulnerable por su personalidad, por sus emociones, por su situación familiar, económica, por su forma de ser, por su trastorno de déficit de atención o alguna situación que tenga particular que usted crea que no debe ser. Todos debemos ser respetados cuando seamos. Si usted quiere ser alto y el pelo azul, píntese. Si usted quiere ser rellenito y bajito, séalo. Sea usted y no permita que nadie, absolutamente nadie, opine sobre su cuerpo, su apariencia y su forma de ser. Hoy yo estoy tatuada en varias partes de mi cuerpo y eso no define la grandeza de mi esencia interna. Ustedes hoy podrían tener un montón de situaciones que los demás podrían rechazar y dirían, usted es raro, usted es diferente, usted está cucú. Pero dentro de usted, ¿sabe qué? Hay una luz que nadie puede apagar. El único que tiene que cuidar es usted. Joven, no apague su luz indiferentemente de quien le quiera sentar. Nunca le dé poder a la persona que no sabe quién es y quién es usted. Nunca. Gracias por el amén, ya leí los labios. Leo labios, jóvenes, tengo esa habilidad de leer labios. Entonces, número uno, número dos, jóvenes. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 12 años? Sí, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque es una pregunta evidente. Hay una ley en este país que es la ley penal juvenil. Jóvenes, tengan cuidado con la información que ustedes tienen en sus teléfonos. Y no solo tengan cuidado con esa información, porque tengo de todo servir, ¿verdad? Chiquillos, por eso se ve, hagan TikTok y toda la cosa y todo, ¿verdad? Allá vi la coreografía, ustedes son buenos para bailar, ¿verdad? DJ, me gusta, ¿sabes qué me gusta? Que estás full, ¿verdad? Full música disco de los 70, la profe, qué sabor. Mil respeto, ¿verdad? Y estaba la profe, ¿verdad? Los estudiantes bailando, ¿verdad? Yo me decía, wow. Qué buena energía, qué buen espíritu aquí. Sean así, jóvenes, usen bien su inteligencia, usen bien sus teléfonos. ¿Por qué? Yo soy terapeuta de familia. Hace más o menos un mes atendí un caso de acompañamiento en el proceso legal de un joven que tiene que enfrentar a un juez, porque fue testigo y se le encontró en su teléfono material. Un minuto de silencio. Material. Y otra menor de edad que intentó quitarse la vida. Esto no es un juego, muchachos. El bullying no es un juego. Es una porquería que destruye su vida y destruye la vida de quien usted se relaciona. Número 3. La etapa de la adolescencia es una etapa que puede marcar sus posteriores momentos de vida. Hace unos 7 años llegó a mi consultorio un muchacho que quería que lo atendiera porque estaba teniendo problemas con el alcohol. Cuando yo lo vi a él no supo quién era yo, pero yo sí supe quién era él. ¿Por qué ahora sí?
Me hizo bullying. Porque fue mi bulleador toda la escuela. Entonces, usted va a tener dos decisiones en ese momento, junto a la persona que tal vez esté más vulnerable. O sea, usted se vio bullying. Usted puede elegir dos cosas: vengarse de esa persona que le hizo tanto daño, sacando todo el odio, todo el fuá, todo el resentimiento, todo el sarachín. Usted lo puede hacer. O puede elegir dejar las cosas pasar, perdonar y continuar en su grandeza de no hacer el mal a alguien que a usted se lo hizo. Y eso se llama madurez. Ustedes, jóvenes, en algún momento, no digo que hagan hombre, ustedes no son los chiquillos de 6 años, ni los de 7 años. Hoy son adolescentes que están construyendo su identidad en función de valores que les enseñaron en la casa, en el cole, en la escuela, los amigos, la iglesia, grupos bonitos donde ustedes compartieron. Y hay algunos donde desgraciadamente hay que se necesita un poco más de construcción de esos valores. Pero el día de mañana, jóvenes, yo espero de verdad con todo mi corazón, así como nadie creyó en mí en algún momento, y tal vez sea la historia de algunos de ustedes, así como nadie creyó en ustedes, que yo creo profes y yo creo personas adultas, que nuestro gran error con los adolescentes, en algunos de nuestros adultos, no todos, es no creer en ellos, no escucharlos a ellos y no abrazarlos a ellos. Entonces, yo espero con todo mi corazón poder escucharlos, poder abrazarlos y poder acercarme a ustedes, jóvenes, a través de esta charla, diciéndoles que ustedes el día de mañana tienen todo un futuro que pueden lograr. Yo salí de un colegio de los barrios del sur, por eso es que hablo así, por eso es que me relaciono así, y es por eso que también conozco muy bien la población adolescente, porque me he interesado trabajar con ella, porque yo también fui una adolescente a la que nadie creyó, a la que nadie abrazó y a la que nadie le escuchó. Entonces, hoy por hoy, jóvenes, que no haya excusa para que usted no brille, indiferentemente de la condición económica que usted tenga, porque yo vengo de una madre discapacitada y de un padre que no fue a la escuela. Indiferentemente de donde vengan ustedes, económicamente, muchachos, el material está aquí y aquí. Déjenlo salir. Callen boca de todos aquellos que no creyeron de ustedes. Y finalmente, jóvenes, sean adolescentes, pasen también, disfruten, bailen, vacilen, todo bajo un contexto de respeto, de compañerismo, de ser tuanis. Ustedes están rodeados de muchas cosas muy tentadoras: redes sociales, consumo de sustancias, problemas familiares, problemas con la vida. A ver, un minuto de silencio, porque tengo redes, que hay muchos enamorados de nuestra familia. Ahorita vamos a preguntar, espérense. Muchos de ustedes pueden estar atravesando muchas cosas típicas de la adolescencia: la presión social, la presión sexual, la presión en cuanto a su orientación. Todo esto podría estar volando su cabeza. Pero jóvenes, una cosa es reírse con los amigos y otra cosa es reírse de los amigos. Por favor, jóvenes, ya voy a terminar. Por favor, aprovechen para reírse con sus compas y no de sus compas. Aprovechen para nunca juzgar la apariencia de una persona, sino el corazón de esa persona. Ni siquiera juzgarla, aceptarla y amarla, porque cada uno de ustedes tiene derecho a brillar con su brillo personal. Y a esto voy con la última parte. No dejen, por favor, que ni la pobreza, que ni la confusión, que en ninguna situación que ustedes hayan atravesado, la culpa, el dolor, la ausencia, el abandono, nunca nada los deje y los aleje de su propósito supremo, ser en esencia el poder que ustedes llevan dentro. Gracias, muchachos, por la noche. Thank you.
yo haga, por lo que yo diga de mí. Y madure. Madure, muchachos, madure. Está bien, eso va a poner el proceso. Ustedes están en proceso de maduración. Bien, Keila. Gracias. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Tu reflexión acerca de lo que hablamos. Se lo hicieron. Y
Gracias, hija. Un gusto. Chicos, ha sido para nosotros dos un placer estar con ustedes hoy en esta tarde tan calurosa. Nosotras dos venimos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Nosotros somos una institución del gobierno que se encarga de fomentar y promover el cooperativismo en Costa Rica. Mi nombre es Catherine Padilla. Mejores personas, mejores ciudadanos, mejores en la familia.
Lo que hacemos en el colegio hoy es reflejo del producto que venimos de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros grupos de acción. Entonces, muchachos, queremos que con estas dinámicas que vamos a hacer ahora, hagamos vínculos de compañerismo. Y los dejo con mi compañera Katherine. Muchas gracias, doña Marlene. Bueno, chicos, con esto que les acaba de decir Marlene, vamos a hacer una dinámica en la cual vamos a poner a comprobar cómo es el cooperativismo en el Liceo de Santo Domingo. Entonces necesito 7 voluntarios que vengan por acá. Se llaman aquí adelantito de las sillas. Tenemos premios muy bonitos a los que quieran participar. Se levanta la mano. Venga, ustedes dos. Aquí tenemos 4. Listo, ya. Tenemos 6, 7, estamos, ¿ok? Entonces vamos a hacer una cosa, chicos, primero vamos a hacer una línea de aquí, ¿ok? Van a ser 9, bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Hay una línea, ¿ok? Estas son las reglas, chicos, del juego, y también quiero que el público preste atención porque ustedes también van a participar en esta dinámica. En algún momento ustedes han jugado el juego de las sillas en alguna fiesta, algún cumpleaños o algo del estilo, ¿ok? Ok, pero vamos a poner atención porque este no es un juego de las sillas normal, ¿ok? Este es el juego de las sillas cooperativo, ¿ok? Entonces, la misma cantidad de estudiantes que está aquí enfrente es la misma que va a terminar el juego. Y conforme van avanzando van a tener menos recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Las sillas. Entonces, no se trata de que, o sea, la idea del juego es que los mismos que inician van a terminar el juego, ¿ok? Entonces, durante cada ronda tienen que idear la forma en la cual todos estén sentados, ¿ok? Independientemente de la cantidad de sillas que hay. Nada más que eso, pongamos 2 sillas, ¿ok? Listo, DJ, música. Además de esto, vean que ellos tuvieron
individualidad, y es que siempre nos han inculcado o nos han educado a trabajar en forma individual, desde nuestro pequeño, desde nuestro solamente en mi círculo de amigos. Pero ¿qué pasaría si en vez de hacer eso, empezamos a trabajar en conjunto? Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno ha tenido alguna idea de negocio? Muy importante, chicos, el video, por eso insistimos mucho.
Ok, chicos, ahora sí, yo creo que ya lo vamos a lograr. Entonces, por favor, pongamos un poquito de atención porque vamos a hacerles unas consultas sobre el video. ¿Qué les parece vivir en un mundo donde la felicidad individual dependa de la felicidad colectiva? Donde cumplamos con los compromisos adquiridos y un mismo trato y condiciones de desarrollo para todos. La honradez, dignidad y decencia deben ser nuestra conducta, porque todos cooperamos entre sí para lograr las metas individuales y colectivas. Siempre preocupados por el bienestar integral de las personas que nos rodean. Si vivimos los valores cooperativos, tendremos un mundo mejor, con más desarrollo y oportunidades para todos por igual. ¿Qué estás esperando? Una cooperativa tiene lo suyo. Únete a alguna o llamate a algunos compas para empezar una propia. Conoce más en www.cooperativaes.co. Ok, muchas gracias, chicos. ¿Quién por aquí? Necesito unos 5 voluntarios que vengan por acá. Que no haya participado antes. ¿Cómo ustedes aplican ese valor aquí en el grupo? Di honestidad. Digamos, si alguien se le pierde algo y uno le cuenta de regreso. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pasa por aquí para poder agregar un requisito. Ok, ahora vamos a hacer la misma consulta de ellos. Un valor que esté por ahí y cómo lo aplicas aquí en el grupo. Responsabilidad. Haciendo los deberes del cole y entrenando todo el día. Ok, perfecto, muchísimas gracias, chicos. Ok, ahora para vos tengo una pregunta un poquito más difícil, ¿ok? Había un valor que estaba ahí proyectado que tiene que ver con la colaboración y preocuparse y ayudar, ¿ok? ¿Recordás cuál era ese valor? Bueno, ¿cuál era? Ayuda mutua. El de ayuda mutua. Muy bien. Gran aplauso. Pongamos atención. Ahora viene la segunda parte de la pregunta, porque tenemos un premio más bonito, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa ayuda mutua, ¿cómo crees vos que la podemos implementar en un ambiente de trabajo? De trabajo. De trabajo es el equipo. Cuando, por ejemplo, llega un compañero nuevo y no tiene muy bien en claro qué es lo que tiene que trabajar el grupo, lo que tiene que trabajar el grupo, entonces explicamos la dinámica para ese objetivo. Muy bien, vean que la hora de explicar y la preocupación por los demás. Muchísimas gracias, chico. No podemos repetir los que ellos ya dijeron. Entonces, ¿cuál otro estaba implementado y cómo lo aplicas en el cuerpo? Igualdad, tratar de tener como tratar a todo el mundo de la misma manera y tratar de bien. Ok, y ahora, ese trato igualitario, ¿usted me podría explicar en algún momento de la vida en el que vos decís, yo apliqué este valor? Tipo, cuando hago trabajos en un grupo, que todos hagan lo mismo y tengamos un mismo proyecto. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Pasa por aquí con Yami. Gracias. Ok, ahora, ¿cuál fue ese último valor que estaba por ahí y cómo lo aplicaste aquí en el cole? No sé, ya. No sé, siempre soy transparente con todos y no me voy a trabajar. Muchísimas gracias. Aquí pasa con Yami. Ahora. No. ¿Cuál es tu nombre? Manuel, ¿en qué grado está usted? Séptimo. Séptimo, ok. Dígame, ¿cuál fue el único valor que está ahí que no han dicho los demás
y cómo lo ha aplicado usted en el cole. Solaridad. ¿Qué punto no se quiere descubrir? Thank you.
Ok. ¿Lo dejamos por puntos o por aplausos? ¿Cómo es la cosa? Por aplausos. Por aplausos. Ok. ¿Saben que en una actividad nunca puede faltar el DJ? Así que gracias a Tim Rolo por acompañarnos el día de hoy. Eso es Rolo. Vamos a ver cuáles son las canciones que DJ Rolo nos va a tirar hoy. Canta si puedes. Gracias a la gente musical. El que se la sabe, viene. ¿A dónde nos ubicamos? ¿Ubicamos en algún punto? ¿Ahí? Ya aquí. Ok. Entonces, en el centro, yo diría en el centro, en el centro. Ok. Chicos, vamos en una sola línea. Ve aquí, una línea imaginaria. Aquí estamos, ¿ok? DJ Rolo va a poner una canción. DJ Rolo va a poner una canción. El primero, la primera que se va. ¿Dónde va esta amiga del mundo musical? Le agarra el micrófono, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Y entonces vemos que es el público, ¿verdad? Ok, estamos listos, Rolo. Eso, DJ. Mándese la primera, DJ. Directamente desde IQ Radio, de Acrebúsculo, de Acrebúsculo.
Padre, no toque la música, señor DJ, Padre, no toque la música. Amigo, recuerde que tiene que ser valiente. No caminando como Barney, porque no funciona, ¿verdad? Así, valiente, valiente. Otra vez, ponga la música, señor DJ, para que se emocione. Amigo, venga rápido, rápido, rápido. Venga, déjame, hágame un masaje de espalda, para que se emocione. ¡Oye, oye, el público, oye, oye, oye! Ahí está el ranking número 2. ¡No se vayan!
y ustedes pueden ser bien creativos, ¿recuerdan? Ya casi, ya casi. El Instituto IEXA es el Instituto Profesional de Belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. ¿Estamos listos? Sí, van a salir o de forma individual, o en dúos, o en tríos, o en cuartetas. Luego se devuelve y después hacemos una pasarela todos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Listo, DJ? Uno, dos, tres. ¿Listo, vamos? Tristemente, este fue el final de la gira de College IQ, o sea, para incentivar el no al bullying. Y como ven aquí, ya me despaché con algunos productos de la línea, o sea, de la marca Revolcón, señores, como ven aquí. Y además, miren esto. Una cosa que no les mostré, además de que todos los demás chicos se iban, es esto. Y esta es la camioneta oficial del grupo radiofónico Omega. O sea, aquí estamos con Radio Omega 105.1 FM, que es la radio, por así decirlo, la empresa matriz. La manda más, debería decir. Además tenemos IQ Radio, que es de música de los 70, 60, 80, 90, etc. La Radio Omega es para música variada. Y bueno, les he de mencionar que la Radio IQ, como dije anteriormente, es para música retro. Y allá tenemos a Radio Box 105.5 FM, que es para reggaetón y música en inglés en general. O sea, música en inglés de este tiempo. Ahora sí, señores, luego de eso me despido, no sin antes pedirles un buen like y un buen comentario a este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para más. Y no olviden comentar y compartir este video para así traerles más contenido igual a este. Así que yo me despido hasta aquí. Que Dios los bendiga. Chao. Se me olvidó que tenía el paquetón de dulce revolcón. Así que nos vemos. Alto, alto, alto. Una cosa más antes de irme. Y es que voy a probar uno de los dulces de revolcón que recogí en el evento y que ustedes no vieron esa recogida porque hubieron muchos estudiantes que quisieron probar uno, así que probaré este, obviamente, que es una bolita. Pero les advierto, este dulce es extremadamente ácido y para mí lo ácido me hace poner caras como la siguiente. Así o más claro, así que lo voy a probar después de esta transición. Unos minutos más tarde. Y qué sorpresa, creo que también tiene forma de limón, como bien su nombre lo indica. Es sabor a limón, así que aquí vamos. Bueno, les tendré que decir que tristemente no les hice la cara que
que mencioné en unos minutos antes, así que eso fue decepcionante. Así que tristemente ahora sí tendré que dejar la transmisión hasta aquí. Que Dios las bendiga. Chao. The truth.